Señor, abre mis labios. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande. Sujeta los párpados de mis ojos y la
Se regocija por el Señor que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se miele mis enemigos porque gozo con tu salvación. No hay santo como el como nuestro Dios. No multipliquéis sus amigos, no echéis por la boca arrogancia, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien piensa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los arcos de Dios.
Del profeta Isaías. Mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos enemigos,
Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia nos visita, y digámosle con insistencia: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste del seno del Padre para revestirte de nuestra carne mortal, libra de toda corrupción a nuestra naturaleza caída, todos. Ven, Señor Jesús. Tú que cuando vengas al final de los tiempos, aparecerás glorioso ante tus elegidos, al venir ahora, muéstrate clemente y compasivo con los pecadores. Ven, ven, Señor Jesús. Nuestra gloria, oh Cristo, es alabarte. Visítanos, pues, con tu salvación. Tú que por la fe nos has llevado a la luz, haz que te agrademos también con nuestras obras. Ven, ven, Señor Jesús. Pidamos que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios Todopoderoso, que nos has mandado preparar el camino para la venida de Cristo, no permitas que desfallezcamos por nuestras debilidades, los que esperamos la llegada consoladora del Médico Celestial, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella de paz, ven a llorar al pueblo que tropieza y se quiere levantar, al pesar de
Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nos reunimos en esta mañana para celebrar nuestra fe, para sentir la presencia de Dios que nos invita a prepararnos, a tener un corazón dispuesto, no solo para celebrar una fiesta litúrgica de Navidad, sino para que el Señor llegue a lo más profundo de nuestro ser y lo transforme. Vamos pues a ponernos en la presencia del Señor. Recibimos con mucho cariño, o pedimos más bien, por el eterno descanso de Antonio Pérez García en el primer aniversario de su fallecimiento. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que nos ayude la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, para que quienes celebramos su fiesta en la tierra, podamos contemplar su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel. Alcen los ojos a lo alto y díganme quién ha creado todos aquellos astros. Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas, y a cada una la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor, que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor, y mi causa no le preocupa a mi Dios. ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado, y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas,
les nacen alas como de águila. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor. Su santo nombre, bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendice al Señor, alma mía. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Bendice al Señor, alma mía. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trate como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Bendice al Señor, alma mía. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Palabra del Señor. Te alabamos a ti, Señor Jesús.
El tiempo del Adviento ciertamente inicia en el primer domingo de este ciclo litúrgico. Los signos nos hablan del cambio que hemos realizado. Generalmente es el color morado, la corona de Adviento, la ausencia del Gloria los domingos, etc. Sin embargo, la celebración del Dosavario y solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe rompe de manera instintiva el ascetismo de este tiempo, la sobriedad en la liturgia, la fuerza del recogimiento, y nuestra basílica se llena de júbilo, mucho jolgorio, por la celebración de las apariciones de Nuestra Madre del Cielo aquí en el Tepeyac y por la presencia de millones de peregrinos y personas que han arribado a este santuario en estos días. Ahora tenemos que regresar a la espiritualidad del Adviento, hacer un esfuerzo para entrar en la dinámica de este periodo litúrgico y contemplar el misterio de la encarnación y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un misterio que ha transformado el curso de la historia de la humanidad y le ha llenado de esperanza, pues es el inicio de un camino hacia la eternidad, hacia el pleno cumplimiento de las promesas divinas que se llevará a cabo al final de los tiempos. Por eso los textos bíblicos de este tiempo nos ubican desde la primera lectura en un anuncio realizado en el Antiguo Testamento por los profetas, principalmente Isaías, y después viene una realización, una actualización en la presencia del Señor Jesús, a fin de subrayar que la palabra de Dios es veraz y se realiza en el tiempo establecido por la mente divina. Dios tiene sus tiempos. El tema de este día es el cansancio, una realidad muy humana que nos lleva constantemente al desánimo, al sinsentido de lo que se hace y a la desesperación. El pueblo de Israel, en tiempos del segundo Isaías, estaba en el destierro, en un país extranjero, sirviendo como esclavo a personas desconocidas e injustas. Lo mismo que había sucedido en tiempos pasados en Egipto, ahora se está concretando en Babilonia, comiendo las migajas de pan con sudor y lágrimas. No entienden ni descubren la presencia de Dios por ningún sitio. Hay un silencio desolador. Además, observan a los opresores felices, haciendo liturgias a sus dioses, agradeciéndoles su asistencia y múltiples victorias. Desde esta experiencia surge la pregunta lógica: ¿en verdad nuestro Dios es tan poderoso como creemos? ¿Por qué se ha dejado vencer y nos tiene en un estado tan deplorable? Muchos están cansados de la situación que viven, otros se han asociado a sus verdugos y algunos tienen la esperanza de regresar a su patria. Ahí surge la voz del profeta, quien en nombre del Señor cuestiona: ¿por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios. La palabra del Señor tiene una fuerza creadora. Por eso el profeta continúa cuestionando: ¿es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. El profeta los ayuda a entrar en una visión de esperanza y de reconstrucción, porque para vencer el cansancio
es indispensable tomarse de la mano de quien nunca se cansa. Intentar entrar en el misterio de su sabiduría inescrutable. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Si Dios cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre, ¿no se va a preocupar de ti? ¿No va a tomar en serio tus necesidades? El gran problema está en querer soluciones fáciles y rápidas, muchas veces sin ningún esfuerzo. En ciertas circunstancias queremos cargar el yugo de todas las personas que están a nuestro lado o solucionar las cosas desde nuestra perspectiva distorsionada, y caminamos por la vida cansados. Ahí vemos a padres que quieren vivir la vida de sus hijos y no logran nada, solo corajes y malos ratos. O personas controladoras que se meten en todo, quieren hacer lo que les corresponde a otros. Personas que creen tener respuesta a todos los problemas y se pasan dando consejos a medio mundo, y muchas veces no solucionan ni su propia vida. Claro que hay mucho cansancio si queremos cambiar el mundo, pero no hacemos ningún cambio en nuestra propia vida, seguiremos creando un mundo de desilusiones. ¿Por qué mejor no nos abandonamos en las manos del Padre y dejamos que Él nos renueve, nos lleve al auténtico descanso? Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, los más valientes tropiezan y caen, pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas, les nacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Es lo mismo que nos dice Jesús: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Él cumple lo anunciado por los profetas y se describe como el yugo suave y la carga ligera. Los sistemas religiosos y políticos se han deteriorado, se han convertido en una carga muy pesada, sobre todo para los pobres y los iletrados, considerados excluidos de la salvación e indignos de asistir a los banquetes de honor. En Jesús hay consuelo, aceptación y salud. Por eso, solo los sencillos aceptan y reconocen su mesianismo. Ciertamente el yugo de Cristo es muy simple y ligero, pero qué difícil de ser aceptado y llevado, pues se fundamenta en dos virtudes, nada fáciles de vivir: la humildad y mansedumbre. Ahí está el descanso, la humildad y mansedumbre. La única que sabe cómo abrir la puerta y cargar el yugo es nuestra Madre María, la mujer humilde, sencilla, sin dobleces, quien camina junto a Jesús sin protagonizar y solo aparece en los momentos que puede servir y colaborar en la obra de la redención. Así también aprendamos a esperar, a estar atentos. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Nuestro Dios es un Dios que salva. Supliquémosle pues, llenos de confianza, y unámonos a cada petición diciendo: ven, Señor Jesús.
Ven, Señor Jesús. Por los cristianos, que seamos para todos los hombres testimonio de aquella alegría que brota de la certeza de que el Señor viene a salvarnos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los hombres de nuestro tiempo, que no se cierren en su autosuficiencia, sino que se abran para acoger al Señor que se acerca. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los que sufren, que experimenten por la oración y el amor de los hermanos la venida del Señor. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por todos nosotros, que al confesar que en el Hijo de Dios, nacido de María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, nos dispongamos a recibir aquellos bienes que Dios promete darnos en la última venida. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por Antonio Pérez García, en su primer año, que Dios lo llamó a su presencia para que le dé el eterno descanso. Oremos. Ven, Señor Jesús. Concédenos, Señor Jesús, los bienes que te hemos pedido y haz que toda nuestra vida sea una espera constante de tu venida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yeah.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Lucía, por tu gracia te sean agradables, así como fue agradable el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Santa Lucía Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de todos tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días,
líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos y de tus hijas, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, ya cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptalos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, vamos a decir confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Lucía, por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los traen ante nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.